desconecto de todo, gracias al baile me olvido de los problemas, las preocupaciones del día a día y es mi momento. Siempre hay cosas que aprender, es que aunque estés en el mayor nivel, siempre hay algo que aprender, siempre hay el pequeño detalle que está allí, siempre hay que trabajar, siempre. Bueno, pues sí, como podéis comprobar, hemos disfrazado las pistas polideportivas que otros días se dedican a jugar deportes de balón y de jugar de equipo, pues bueno, en un gran salón de baile donde hay infinidad de parejas que están demostrando hoy su valía en esto de los bailes de salón a nivel nacional. Muy intenso, estábamos muy cansados pero súper contentos, una afluencia de bailarines increíble. Pues mira, entre Alcoriza y Alcañiz hemos rondado las 400 parejas de toda España. No baja, ¿no? No baja, no baja, sube, al contrario. La verdad es que nos tienen considerada ya una de las competiciones nacionales en élite y ya estamos dentro del programa de todos los bailarines de España. Aquí la gente se piensa que paso doble, es lo típico que se baila en las fiestas del pueblo y no, bueno, ya podéis ver que no es así. Entonces yo animo a la gente a que lo intente, que al menos se anime a verlo y bueno, es un mundo que aprender, la verdad. Que te hace olvidar las penas y bueno, ya veis, todo un espectáculo, aunque asusta un poco porque la gente que empieza se cree que es esto y no, empezamos desde abajo como todo, pero es muy divertido, la verdad que es una actividad que además haces en pareja y es muy entretenido, es para probarlo por lo menos. 400 parejas que vienen aquí es una manera de dinamizar, una manera de que conozcan nuestro patrimonio artístico, turístico, gastronómico. Y bueno, que se queden también con ganas de volver otra vez, que luego hablen bien de Alcañiz. Yo creo que es un éxito de organización. La sexta edición quiere decir que es una prueba ya consolidada. Y hablándolo con los organizadores, dicen que todas las parejas están esperando venir a Alcañiz a disfrutar de esta prueba.